Continuamos con el profesor Álvaro Gómez, exoficial del Ejército Popular Sandinista, veterano de guerra, originario del barrio Monimbó en Masaya. El 21 de abril, su hijo, el estudiante universitario Álvaro Gómez Montalbán, de 23 años, fue asesinado con un disparo de arma de guerra cerca del mercado de artesanías de Masaya. Ese mismo día hubo otras 4 víctimas de la represión en Masaya. El profesor Álvaro Gómez tuvo que exiliarse en Costa Rica para escapar a la persecución del régimen por su reclamo de justicia. Cindy Regidor nos cuenta su historia. Quisiera irme largo. Quisiera estar solo. Es difícil saber lo que sucedió con mi hijo y con muchos jóvenes. Yo ese día, ese 21, el aniversario de mi hijo, yo me quisiera, o sea, me quisiera ir, no quisiera estar aquí, quisiera estar lejos. No digo celebrar, porque eso no es una celebración. Esa es una honra, pues, a los muchachos que fueron asesinados, honrar su nombre. Pero para mí, no veo estar en un acto que estén honrando la memoria de ellos. Yo quisiera estar, no sé, me he puesto a pensar aislado de todo, para ese 21 de abril. Álvaro Alberto Gómez, de 23 años, fue una de las primeras víctimas de la rebelión cívica de abril. Un disparo en el pecho acabó con su vida. El universitario se sumó a la protesta cívica en Masaya, que fue brutalmente reprimida por la dictadura Ortega Murillo. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de acuerdo a los testimonios recopilados, la hipótesis más probable es que los disparos fueron ejecutados por efectivos de la policía o por grupos de choque afines al gobierno. En San José, Costa Rica, este hombre ha tenido que lidiar con el duelo y el exilio al mismo tiempo. Estos 8 meses han sido bastante difíciles para nosotros, primero en la parte emocional, y segundo, en la estadía en este país. Es cierto, pues el gobierno nos abrió las puertas, muchos costarricenses y residentes nicaragüenses también nos han apoyado. Algunos organismos como ASNUR también hemos recibido apoyo, y de la comunidad internacional no ha sido tan fácil, como le digo, porque ya esto se está tornando un poco más largo. Y nosotros ya los apoyos que recibíamos, por ejemplo, para pagar la casa, ya no la recibimos. Ahora, pues, mi actual esposa anda preocupada por conseguir trabajo. La comunidad internacional ya se cansó 11 meses de apoyarnos a nosotros, y también ellos se sienten, pues, que ya no dan abasto. O sea, yo doy clases, soy profesor, di 20 años clase en el Instituto Central de Masaya, y aquí no puedo ejercer mi labor en ninguna institución, primero porque el permiso laboral no me sirve de mucho, debo ser residente. Otro porque mis títulos los tengo que ir a apostillar, y pues ese es un proceso muy largo y desgastador económicamente. Doy clase a domicilio, aquí en la casa o en otro lugar. Doy clase a jóvenes de secundaria. No digo que es para mantener mi estatus aquí en Costa Rica, sino solo me da por lo menos para hacer el tiempo de comida del día, pues, una hora de clase, 2 horas de clase, pero no es con tanto. El camino al exilio era la única opción para escapar de la persecución. Viniendo aquí, pues, yo me siento muy seguro, y también tomé la decisión de venir aquí porque digo que aquí también voy a seguir denunciando al régimen. Okay. Allá en Nicaragua no puedo hacer esto que estoy haciendo ahorita, denunciar al régimen. Entonces, de que no solo a mi hijo asesinaron, sino no solo era él, eran más de 30 muchachos los que habían asesinado para esa fecha. Y en menos de 2-3 días, luego de haberme asesinado a mi hijo, era un delito decir que quería justicia. Y eso, pues, para el gobierno y los simpatizantes, yo no digo simpatizantes, le digo fanáticos del Frente Sandinista, yo soy una amenaza para ellos, porque estoy amenazando a su líder. Pero el peso más grande de este exoficial del ejército sandinista es el duelo, la pérdida de su hijo. Ese dolor, la verdad, nadie nos va a quitar. O sea, ni siquiera una pastilla. Pues a veces quisiera uno una pastilla, tomársela para que le quite ese dolor a uno. Uno hasta el momento sigue con ese dolor de la pérdida de sus hijos. Sí, hay dolor,
dolor físico, dolor mental y espiritual, porque uno no cansa de estar rogando justicia para nuestro país, justicia para que regresemos. Y hay otra parte más dolorosa todavía aún, regresar y no ver a aquella persona que uno estaba con. Esa es la parte más difícil, que yo a veces me pongo a pensar, y ahora que regrese, ¿qué voy a ver? Es triste. El profesor Álvaro Gómez y su familia forman parte de la Asociación de Víctimas Madres de Abril. Un año después de la muerte de su hijo, ellos demandan justicia sin impunidad. Yo espero que haya la Comisión de la Verdad. Yo espero que esto no se repita, no a la repetición. Entonces eso espero yo. Si hubiera instancia o hubiera organismo que nos digan a nosotros vamos a llevar ese proceso, yo lo llevaría y no me cansaría. Porque el problema es que en Nicaragua han habido amnistía en los años 80. Daniel Ortega o todos los que estaban en ese momento dentro del Frente Sandinista, al terminar las conversaciones en Zapoa y la resistencia, tanto de un lado como del otro se tildaban de asesinos y tanto de un lado como del otro cometieron atrocidades. Entonces, ellos fueron sagaces en decir no, que haya amnistía para ambos. Pero en este nosotros no tenemos nada que perder. Mis hijos o los muchachos no han asesinado, hasta el día 30 de mayo no habían asesinado a nadie los muchachos. O los primeros días que fueron 30 muertos no habían asesinado a los muchachos. Allá ningún muchacho andaba armado. Eran jóvenes ingenuos que no sabían a qué se estaban enfrentando. Entonces nosotros no tenemos nada que perder. Ellos son los que tienen que perder. Ellos fueron los que asesinaron, incluso a nivel internacional lo tienen, que cometieron delito de lesa humanidad. No dice el pueblo de Nicaragua cometió delito de lesa humanidad. Dicen que es el gobierno de Daniel Ortega el que cometió delito de lesa humanidad. Entonces, si hubiera instancia que nos apoyara a llevar ese juicio, yo creo que sí, estaría de acuerdo en continuar. Álvaro Gómez luchó con las armas en los años 80 y perdió una pierna en la Guerra de la Contra. Pero a su hijo lo mataron en una revolución pacífica. Uno los ve crecer, los juega y nunca piensa perder un hijo. La naturaleza es que el hijo entierre a sus padres y no los padres a los hijos. Desgraciadamente en Nicaragua hemos tenido una epidemia de que ser joven es un delito. En los años 70 Somoza desapareció a muchos jóvenes. En los años 80, la guerra, era un delito ser joven porque uno no podía estudiar, no ir a la universidad sin haber prestado un servicio militar. ¿Cuántos venimos mutilados? Otros perdieron, yo perdí un pie, otros perdieron un brazo, otros perdieron su vista, otros están de viaje completamente en cama. Ha sido, como le digo, una epidemia. Ahora en este tiempo es una epidemia ser joven con solo sacar su bandera. De Nicaragua, ¿en qué país del mundo un ciudadano saca su bandera y es arrestado? Porque eso es un delito. O sea, eso es algo irrisorio, algo. Y la gente, los fanáticos de Daniel Ortega, lo ven normal. A pocos días del aniversario de la muerte de su hijo, el padre de Álvaro nos cuenta cuál sería la mejor manera de rendirle tributo. No me gustaría un monumento. No me gustaría que estén todos en un pergamino. Sí que estén en un lugar muy especial, pues, todos. Pero que nosotros, ¿cómo nos queremos honrar? Con un gobierno de transición, donde aquel que llegue a robar sea echado preso. Donde aquel que agarre el arca del Estado y empiece a defalcarla sea echado preso. De esa manera tendremos que honrar a estos muchachos que perdieron su vida. De hacer una nueva Nicaragua. Yo sentiría que el pueblo, el gobierno, está honrando la memoria de lo que pasó en abril del 2018. Y tener, sí, en el recuerdo y en la memoria también de todo lo que pasó, porque no lo debemos de olvidar, todo lo que ha pasado en Nicaragua, porque si olvidamos eso, volvemos a repetir la historia.
De esa manera vamos a sentir, o yo sentiría la honra para mi hijo y para todos aquellos que perdieron la vida y que están en estos momentos presos en Nicaragua.